pues, de este tipo, porque en estos momentos es, claro, con la cantidad de variedades, de variedades y marcas y tal, es una locura, ¿no? Es inabarcable. Nosotros hemos empezado ahora una de botellas y latas. Sí, tenemos unas cuantas. En el pasado sí que tuve mi pequeña colección de botellas y en un momento dado, después de alguna mudanza, pues evidentemente decides, ¿no? Nunca más, porque se hace un poco difícil. Difícil. A ver, hay maneras, sí, evidentemente, claro, cada uno. Evidentemente en una tienda como esta tengo contacto con clientes que son coleccionistas y... Claro. Y hay que recomendar siempre entender el coleccionismo de una manera sana y divertida y no obsesiva. No, ya. Correcto, hay gente que va al límite en esos aspectos. Sí. ¿Y crees que hay un vaso para cada estilo de cerveza? Bueno, yo creo que es indudable que desde un punto de vista histórico y cultural hay un vaso para cada tipo de cerveza, que no siempre es el mismo, que incluso varía a lo largo del tiempo. Determinadas tradiciones cerveceras van rotando vasos, ¿no? Y uno puede hacer un estudio de cómo evolucionan las vajillas y eso. No se ha hecho, yo al menos no conozco ninguna, pero a ver, a nivel un poco superficial. Por ejemplo, en Inglaterra sí que se hacen estudios sobre la evolución de los pubs y se mencionan cosas, ¿no? Cómo determinados tipos de vaso aparecen, etc. Ahora, sobre los vasos específicos para aprovechar bien las cualidades organolépticas de la cerveza, yo soy escéptico. Creo que se puede disfrutar de la cerveza en una variedad grande de vasos. Una buena copa de vino de buen cristal, por ejemplo, es perfectamente válida casi para cualquier cosa. Ahora, desde un punto de vista un poco también del marketing y del refuerzo de la marca, la vajilla es importante y de hecho se ve en las marcas industriales, cómo rotan vajillas siempre para tener una novedad, o en el caso de cerveceras tradicionales, por ejemplo, belgas o alemanas, que sí que enfocan determinados tipos de vaso y lo hacen desde una perspectiva de marca, o sea, cada marca tiene su propio vaso. Esto no tiene sentido desde un punto de vista organoléptico, hombre, a grosso modo sí, ¿no? Pero es un tema de marca, ¿eh? Vender, reforzar la diferenciación de tu marca y vender vasos, claro, y al final este tipo de cosas. Pero no hay que obsesionarse con esto. O sea, no, uno no debe dejar de beber una cerveza porque no tenga un vaso determinado que se pesa en la foto. Una buena copa, y yo prefiero además, siempre, esto siempre. Yo siempre recomiendo antes una copa de un buen cristal antes que un vaso específico de esos de cristal plasticoso de los que venden en el supermercado, sí, regalan, sí, etcétera, que son cristales de muy baja calidad. Y empeoran la cerveza, supongo, ¿no? A ver, es que ya te digo que no hay tanto, no se afecta tanto al disfrute de la cerveza. Claro. Tradiciones enormes de por ejemplo, una bitter inglesa que hoy en día se bebe en un vaso Nonic. Estos vasos que son un cubo, es un caldero de cristal. Evidentemente ahí no podemos pensar que el vaso ayude a nada al disfrute de la cerveza. Pero culturalmente ese es el vaso que se asocia a esa cerveza. Claro. Y resulta extraño para alguien que haya bebido muchas pintas de bitter inglesa en un pub, esto resulta extraño beberlo en un vaso de estos flauta o en una copa de vino, resulta extraño. Sí, sí. Y tendemos a beberlo en un vaso Nonic. Costumbres. Yo lo que sí que soy partidario es de que cada uno use aquello que le va a aumentar el placer a la hora de beber la cerveza, lo que, ya sea el vaso o lo que cada uno sea. Sí. Y es indiscutible, los vasos, la elección del vaso influye en el disfrute de una cerveza, pero yo pienso que no desde un punto de vista científico técnico, el disfrute de la cerveza. Esto es hilando ya muy fino y sacando punta a las cosas. Pero vamos. Ya. Bueno, vamos a pasar a una pregunta bastante polémica en el sector craft beer, y es: ¿lata o botella? Bueno, las dos cosas. ¿Para qué cerrar puertas a algo, ¿no? Claro, o sea, cada cosa tiene su función y su momento y su utilidad, ¿no? Yo pienso que hoy en día ya es indiscutible que la lata para cerveza, todos aquellos estilos que hay que disfrutar frescos y estilos de alto contenido en lúpulo, ¿no? Que tienen que ser bebidos de una manera rápida y
procurando mantener al máximo las condiciones de aroma, de lúpulo, etcétera, la lata es mejor, pues no deja pasar. Bueno, todas las cosas que sabemos, ¿no? Que supongo que se repiten una y otra vez. No se deja pasar la luz, el menor contenido de aire, bla, 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 bla. La cosa es que al final probamos la lata y probamos la botella, la misma cerveza, el mismo lote, y yo me quedo siempre con las latas. Con las latas. Pero hay otros estilos que no tienen tampoco sentido. A ver, la lata siempre es práctica y siempre es fácil de llevar en el bolsillo y claro, no generan una basura incómoda. O sea, pues la lata te la metes en el bolsillo y luego la tiras a la basura. Las botellas es más problemático, ¿no? No se rompen o no se rompen de la misma manera, claro, etc. Esto en todos los estilos, pues claro, son ventajas prácticas, ¿eh? Pero luego está el tema de la guarda, ¿no? Si queremos, tenemos nuestra bodega cervecera y queremos guardar unas cervezas que no van a ser consumidas inmediatamente, etc., ahí la lata no tiene mucho sentido e incluso puede ser problemática. Todavía no hay estudios un poco al respecto, ¿no? Pero sí que las latas cuando guardamos mercancía en una bodega y no la tocamos, no hay problema, pero la lata siempre es un poco más frágil, es un punto de vista que se chafa o tal, sí, y cual, y una vez la lata se ha chafado tal, cuando la bebemos en el momento no hay ningún problema. Si la bebemos en un mes, dos meses, seis meses, no va a haber ningún problema. Pero a lo mejor, si pasan tres años, a lo mejor una bolladura en una lata puede ser un problema, no lo sabemos. Yeah. Yo no sé, pero siempre es más sólida una botella, ¿no? Sí, sí. Hay quien dice que para según qué estilo cervecero, que necesita que la luz le dé a la botella para, pues, claro, seguir refermentando, sí, sí, y bueno, demás. ¿Tú qué opinión tienes respecto a esto? A ver, ya te digo, o sea, las opiniones también hay que formarlas sobre información real, ¿no? Claro. Y yo no tengo esta información real de cómo afecta en un proceso, en una evolución de una cerveza durante dos, tres años, ¿no? Sé que ya se están haciendo cosas al respecto y cuando tengamos información científica al respecto podremos opinar. Mientras, yo creo que hay que evitar lo que es tan habitual en el mundo cervecero, que son los mitos y los rumores y el montar teorías absurdas sobre cosas que no tienen fundamento, etc. Yeah. ¿No? Entonces, de momento, pues hay que esperar y ver qué va a pasar. La botella, lo que está claro es que lleva cientos de años existiendo y por algo está más que probada. La lata es más reciente, ¿no? Y claro, sobre todo la lata bien aceptada en el mercado, como parece que está empezando a pasar, pues todavía es la primera vez en la historia que se produce cerveza de calidad en lata. Yeah. Hasta ahora esto no era viable. Claro, ahora, sin duda, yo lo que sé es que cuando abro una lata de una buena IPA, el aroma se conserva mejor que en botella. Y bueno, ahora vamos a pasar a un poco más gastronómico, no va a salir el tema de lata o botella. ¿Con qué cerveza te tomarías una empanada aquí, buena gallega? Bueno, yo pienso que la empanada es como la pizza, va bien con cualquier cosa, ¿eh? Vale. Entonces, cualquiera, la cerveza que tengas a mano y que te apetezca en ese momento. Podíamos ir más fino, ¿eh? Por ejemplo, dependiendo de los rellenos de las empanadas. Bueno, cae de todos tipos aquí. Claro. Exacto, tenemos muchas cosas con las que hacer una empanada. Entonces, ahí podíamos a lo mejor especificar algo más. Pero luego, es lo que digo, la empanada va bien con cualquier tipo de cerveza y ya entraríamos en el terreno del gusto personal. A mí, claro, por ejemplo, pues una empanada de bacalao, por ejemplo, con pasas, me gusta con una stout no demasiado fuerte. Buena elección. Una cosa así. Y 4% de alcohol y clásica inglesa. ¿Y con el pulpo, que ya es algo más especial? Yo ahí no tengo ninguna duda, lambics. Lambics, vale. Lambics, sí. Es un poco establecer el paralelismo de los vinos de aquí del país, un poco frutales, jóvenes, con un punto de acidez. ¿Y vendes por internet? No tenemos tienda online, pero hacemos envíos por internet, sí. De hecho, no tengo clientes, por ejemplo, gallegos, residentes fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Que sí que me piden que periódicamente les envíe novedades de las cervezas que van saliendo por aquí, pues para estar al tanto de lo que ocurre. Sí, estar un poco informado, ¿eh? Sí, exacto. ¿Objetivo a corto o medio plazo? Bueno, depende de qué hablemos, pero desde un punto de vista de aficionado a la cerveza, me gustaría
ampliar más la selección de local, de cerveza local. No solamente de cerveza gallega, sino también de cerveza nacional. Ahora mismo mi clientela no absorbe demasiada cerveza nacional de fuera de Galicia. Se centra, es normal, tenemos por primera vez cerveza producida en Galicia de una calidad buena, y entonces quieren conocer lo que está pasando y las novedades. Entonces, pues si de, yo vendo fundamentalmente cerveza de importación, ¿no? Pero si de cada 10 cervezas ahora, yo que sé, a lo mejor 2, 3 cervezas son locales, ¿eh? La gente se centra en las de aquí, locales, locales, ¿eh? Que es, esto me gustaría que creciera, vender mayor porcentaje de cerveza local, y también aumentar la representación de otras partes del estado, siempre que eso vaya acompañado del mismo nivel de calidad que a mí me gusta ofrecer a mis clientes, claro. Y para que nuestros oyentes, tanto de aquí de Galicia como peregrinos que vengan del resto de España o de fuera, y quieran conocerte a ti y quieran conocer a la Atlántica Beer Shop de aquí de Santiago, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Tanto en dirección, redes sociales? La tienda está en el casco antiguo de Santiago de Compostela, a 10 minutos de la catedral, en una de las vías de entrada tradicionales de la ciudad, en la calle de la Algalia de Arriba 43. Esto evidentemente nadie se va a acordar, pero buscadlo en internet, que aquí estamos, ¿no? Luego pues tenemos presencia en los sospechosos habituales de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por ejemplo, principalmente lo que se usa en España, Facebook, facebook.com/laatlantica, todo junto. Perfecto. Pues Carlos, ha sido un auténtico placer esta entrevista que hemos hecho contigo. Igualmente. Es muy bonito ver que hay gente que sabe de cerveza artesana, como es tu caso, que ama este sector, que cuida a los cerveceros locales y que intenta hacer de plataforma para potenciar pues la cerveza artesana, no solo en Galicia, sino a nivel España también. Y es muy bonito poder hablar contigo. Seguramente, y esto lo digo aquí avanzándome a tu respuesta, que no sé cuál será, pero nos encantaría seguir en contacto contigo, claro, con nuestro podcast. Seguramente alguna llamada haremos por Skype, porque de verdad que hemos aprendido mucho contigo y ha sido un verdadero honor para nosotros poder compartir este rato contigo. Muchísimas pues gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro podcast, que tiene mucho mérito. Muchísimas gracias. Pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias por escucharnos y, por qué no, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos.